Morning, Michelle, hello to you, good morning. I need that you open your mic, your audio, so I can see if you are there or no, okay? Paolo, can you hear me? Voy a ver si tu audio funciona bien. Sí, me sí le escucho. Okay, good. Good morning, Tristan, hello to you. Can you hear me? Good morning. What about Altamirano? Good morning. Altamirano, are you there? Can you hear me? Altamirano, Altamirano creo que tiene problemas de audio. Bien chicos, let's start, así de repente terminamos un poquito más temprano. Ok, igual que la dinámica de la semana pasada, ok, les voy a mostrar los temas que hemos hecho y ustedes van a elegir cuál de ellos quieran tratar o reforzar. Let me see. You can choose the topic of the last week. Puedes coger el tema de la semana pasada. Just perhaps to you. Let me see. Ya, yeah, Altamirano, sal y vuelve a ingresar en todo caso. Porque yo no te escucho nada. Ok, let's see. Solo lo vamos a elegir en base a ustedes dos, mientras que Altamirano se demora todavía no ingresa. Y vamos a esperar a que el resto también se vaya integrando, ¿ok? Okay, one minute. Nicolás, tú no estás en retroalimentación, ¿ah? Pero si you wanna stay, you can do it. Si quieres quedar, you can do it, okay? Junior, I have to talk with you, ¿ah? Tengo que hablar contigo, Junior. Al final de la clase conversamos, okay? Tienes que quedarte retro. Junior, can you hear me? Can you open your microphone? Junior? Yes. Okay. Just miss. Okay, Junior. Nicolas, can you hear me? Yes. No. Okay, Nicolas, if you want to stay, you can do it. But you, okay, you are not in retroalimentation, okay? That's okay. Igual si te quedas, voy a tomarte en cuenta para participation en el listening, okay? Okay, chicos. Okay. About the last class about retroalimentation. You want to choose a topic, okay? I'm going to show you, te voy a mostrar los temas que hemos hecho this semester. Vas a escoger el que tú veas más conveniente para trabajarlo, reforzar, to review, to practice, I don't know, perhaps to you, okay? So, we have articles, food about the vocabulary, food, usually food, este de repente te va a servir para tu presentación. Okay, because remember that on Thursday, you have a presentation, tienes que hacer an exposition about a great food, creo que te había dicho, ¿no? About Peruvian food, tienes que hacer un alimento, a superpower food, about Peru, and you have to make a presentation. ¿Qué tienes que hacer acá? Nombrar sus características, cuando crece, ¿no? En dónde se cultiva. Para que es bueno, and everything, all the characteristics that you wanna mention, okay? So we can choose food, maybe, I don't know. Could be objects and prepositions, simple past, interrogative and negative. Could be possessive adjective, que fue el último tema que hicimos. I don't know, professions, talking about vocabulary, there was, there were, affirmative and negative. Okay, Junior, yes. Between these topics, which one do you wanna practice, Junior? Teacher, sorry, can you repeat please? I don't
listen. Okay, between these topics, do you see the topics? Do you see the topics? Yes? Okay, yes. You have to choose one to practice today. Articles. Okay, articles. Okay, could be. Okay, let's see. Paolo, what about you? Past simple. Okay, simple past could be. Christelle. No creo que tiene más votos, okay? Christelle, what about you? Christelle, are you there? Okay, she's in the bathroom maybe. Okay, Nicolas, what about you? What have you seen? Okay, Christelle, which topic would you like to practice about? Tamirano, you can eat in class. Okay, Christelle. Both meats. Which one? One? Food. Okay, food. Maybe talk about, so we can prepare to the presentation from, that is gonna be on Thursday, right? Okay, Nicolas, what about you? An object and proposition. Okay, everybody's dispersed. Todos están eligiendo distintos temas, a ver. Okay, Nicolas, that's okay. Altamirano, please. No sé qué eligió Nicolas. Cualquiera, Miss. No está atento, mismo criado. A ver, ¿cuál fue el que eligió Nicolas? No entendí, no entendí, no entendí. Ya ves, ya, piensa. Busca ahí un tema, ahí está. Miss, ya, el pasado simple. Fácil. Todo tan fácil, ¿no? Okay. Okay, so the topic for today is going to be past simple, negative, and interrogative, puesto que tiene dos puntos, uno bien pensado y el otro al azar que escogió Altamirano. Okay, good. Lexi, let me open that. Voy a abrirlo, okay? So, ¿alguno de ustedes is prepared the presentation? Porque de repente los puedo ayudar hoy día a que terminen su presentación escrita. Para el jueves se presenta también. Yes, el jueves tienen que hacer an exposition about superfoods. Tienes que elegir cualquier alimento que sea superfoods, usually called the kind of food, que es bueno para la salud. Ustedes saben que aquí en el Perú tenemos un montón de frutas, vegetales, I don't know, and everything. Hay muchas cosas que obviamente aportan bastante en vitaminas, etcétera, etcétera. So, tienes que elegir uno de esos alimentos. For example, the cacao could be... Puede ser este maracuyá, too. Y yo te mencioné varios en el tema, ¿ok? So, puedes hacer uno de esos o puedes buscar another one. ¿Qué vas a hacer? Vas a mostrarme tu imagen y vas a ir nombrando. Tienes que hacerlo de manera dinámica. Por eso les dije que utilizan o PowerPoint, pueden utilizar Word, cualquier aplicación que pueda compartir en Zoom. No es solamente venir y hablar con mi figurita atrás, no. You have to be dynamic, okay? Mientras vas nombrando características, puedes utilizar imágenes, en donde crees, en everything, okay? Si alguno de ustedes tiene la propuesta, quizás lo puede compartir para que así hagamos las correcciones y ya para el jueves quede totalmente pulido. Pero bueno, si no, ok, vamos a hacer la clase. Yes, Junior, I guess that you not are ready for the exposition, not yet, right? Todavía no lo has hecho, ¿no, hijo? No, todavía estoy que... What about you? Altamirano, what about you? Did you prepare your... ¿Qué a mí? ¿Preparaste su exposición o something like that? You have in mind, tienes en mente... No, todavía no lo preparo. Okay, pero, Miss, no entendí, ¿es de un plato o de una comida, o sea... Es un alimento. Puede ser, ¿cómo se llama? Como te digo, puedes hablar acerca del cacao, puedes hablar acerca de, I don't know, de la maracuyá, puedes hablar acerca de la papa, algo tradicional del Perú y que sea un alimento, no nada más hablar, ah, ya voy a hablar acerca, no sé, de algo que no aporte, no, pues, ¿no? Okay. Okay, Paolo, what do you think? You have your food, tienes tu alimento en mente. Todavía, pero sí tengo el alimento.
Así tienes tu alimento, ya en mente. Sí. A ver, compártenos. Solamente dime. La quinoa. About what? La quinoa. Ok, for example, la quinoa. Very good. Oh, pero ese yo elegí. Ok, Cristel Ulfe. El camu camu. El camu camu, perfect. I'm Nicolás. Nicolás, are you there? Sí, ya lo tengo. Okay, ¿qué cosa es? What is that? La maca. La maca, ¿verdad? Ay, okay, me enviaste aquí un dibujito, right? Ya, pero Nicolás, todavía no lo has hecho, ¿no? No, aún no, solamente tengo lo que... La imagen, ya, acuérdate, sí. Acuérdense, por favor, que en su PowerPoint, lo que vayan a utilizar, no es solamente poner la imagen, ¿ah? Por eso les dije, utilicen texto, utilicen frases, vocabulario, I don't know, que hemos utilizado en clase. Ya, vamos a dejar. ¿Pueden repetir el alimento? Yes, you can do it. Puedes repetirlo. De repente, Junior también escoge hacer la quinoa, igual que Paolo, I don't know. Pero cada uno va a tener diferente forma de cómo expresarlo. De repente, Junior incluye ciertas características que Paolo no, I don't know, ¿ok? Se puede repetir, doesn't matter, no se preocupen. Nadie va a saber qué tiene en mente, ¿no? Yes, Junior, tell me. Perdón si lo hablo español. Tenemos que usar la gramática de todas las clases que hemos hecho, ¿no? Tipo, the articles, todo lo que, bueno, lo no que hemos todo, implementado. No todo, pero tienes que incluir algo, ¿ok? Es dependiendo qué vayas tú a expresar en tu exposición. No te voy a poner así tan cuadrado el esquema de que sí, porque va a ser bien difícil crearlo. Pero que me inmiscuyas uno o dos cosas de la gramática, puedes utilizar simple past, maybe, para hablar dónde se creaba anteriormente, ¿no? Que quienes lo consumían y estás utilizando el simple past. I don't know, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho there was and there were también, ¿no? Entonces, yeah, that's perhaps to you. No tienes que utilizar toda, pero tiene que verse de alguna otra manera inmiscuida en tu exposición, ¿ok? Ok, Miss, gracias. Ok, let's go. Let's gonna do the simple task for today, ¿ok? Let's see. La clase pasada también hicimos simple past, aquellos que estuvimos en retroalimentación. Creo que también hicimos el simple past, o estoy mal. Me parece tan familiar el tema. Ok, well. Let's review. Simple past, ok. Ok. So, you know, we have worked the present, the affirmative, the negative, and the interrogative way, right? So, you know, let me stop my music, sorry. You can, no puedo concentrar si es que estoy escuchando música. Okay, here there is, ahora sí. So, that's, for example, affirmative way, okay? You're only gonna use the pronoun or the subject because maybe you're gonna use... No sé exactamente, puedes utilizar el pronombre. You can use a name, right? Michael, my mom, me and my best friend, I don't know. So, it's the subject, the verb in past. Acuérdate que en los verbos en pasado existen the irregular and regular verbs, okay? Que ya lo hemos hecho en clase. For example, what is worked? Worked, and the pronunciation is really hard, I know. The pronunciation is very difficult. So, let me see. So, for example, Junior, what kind of verb is work? Is a irregular or regular verb? Regular. Regular, yes. Usually the regular verbs terminan in ed, in d, o dependiendo, ¿no? Si es con y, for example, played, se cambia por ied, play, is played. Y es como que le agregas al final una acentuación de D o una T sometimes, ¿ok? Work is the present and the past for work is worked. Es como que algo así, ¿no? Yeah, I know, it's hard. So,
Existen también the irregular verbs, you know, cuando cambias un verbo en el pasado y cambia totalmente, mayormente se le llama irregular verbs. Altamirano, oh, some volunteers, can you tell me irregular verb, for example? I played soccer. No, that's a sentence, Altamirano. Yo estoy pidiendo que me den un ejemplo de irregular verb. De verbo irregular verb. Go. Ok, ¿cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado for go? Go, no sé. Went. ¿Está bien? El verbo que me acabas de nombrar, go, es irregular, that's ok. Y su pasado es went, ok. Ahí cambia totalmente. Por eso se le llama irregular verb. Pero en este caso, worked is a regular verb. So, let's back to the structure. Vamos a regresar a la estructura que estábamos analizando. It's the pronoun, the verb in past, and the complement. That's it. Okay? I worked yesterday. I played with my best friend on Tuesday, for example, or last Tuesday. Another could be, I went to shopping. Bueno, ahora ya no podemos ir tanto de shopping, ¿no? Vamos a comprar y punto. I went to shopping. Last summer, maybe, ¿no? Ya yéndonos un poco más atrás. Yes, Junior, do you have a question? Teacher, irregular is it because your past ate or no? Yeah, that's perfect. Eat is an irregular verb and the past is ate. Perfect. That's perfect. Y hay una lista larga. Si no me equivoco, creo que yo les compartí una lista de verbos donde habían muchos irregular verbs. Ya no hay necesidad que yo les esté brindando una lista o diciendo, cuando ustedes ahora tienen la facultad de tener el acceso al internet con libertad. Hay un montón en internet de listas donde ustedes pueden buscar verbos para formar oraciones, ¿ok? So, what we're gonna do right now, me van a hacer una oración. Todos van a, trabajen con un blog o trabajen with a paper, I don't know. Yo voy a trabajar aquí con mi cuaderno mismo. Okay, that's okay. You can use your book too, your notebook, sorry. I'm gonna work with my mini board, mi mini pizarra, okay? And you're gonna make a sentence. Van a hacer una oración. You're gonna make a sentence in simple past, okay? Remember the structure. Acuérdate, it's subject, verb in past, and the complement. That's it. Se olviden los puntos, por favor, que se olvidan mayormente los formularios. So let's see. Paolo. ¿En qué tiempo estoy hablando when I say past simple? It's present, future, past. What do you see in past? Yes, obviously. Estoy hablando en pasado. Les pregunto, ¿ah? Porque hay veces que he preguntado y me dicen en present. Digo, chicos, el título dice simple past. Okay, come on. Just 1 minute to create your sentence. Ok, Nicolás, perfect. Cuando van a compartir una oración en el chat, por favor, háganlo para todos. No lo pongan en privado, así todos corregimos y todos vemos. ¿Okay? Pueden hacerlo en pantalla también. Pueden hacerlo en Word y compartimos pantalla. O en a little paper y luego me lo muestran. Ok, yes, give me a minute. Nicolás, I'm going to make my sentence first. Lo que sea Google, ¿no? Okay, so that's my sentence. I went to the hospital last month. Hospital, okay. Junior, what is the pronunciation in British, en británico, de hospital? It's similar, it's igual, creo, no hay otra diferencia. Hospital,
Haskell, dicen ellos, me equivoco. Haskell. ¿Suena bien? Sí, porque tipo, la clase del viernes pasado, ahorita que me acuerdo, el profesor dijo hospital in the enumeración. Bueno, yes, maybe. Quizás lo están tratando de adaptar. Pero generalmente escucho hospital en británico. Ok, so, pero vamos a utilizar hospital nosotros, that is English, American English. Ok, I went to the hospital last month. Ok, that's my sentence. So let's see your sentence now. Ok, Nicolás, I drank cocomil, drank, that's perfect, cocomil, the last night. Ok, night está mal escrito. Nicolás, look at your spelling. Fíjate tu spelling ahí, ¿ok? Let's see. Lo has escrito dos veces, ¿ah? Ok, Nicolás, that's okay. Let me see. Junior, I traveled around your country last summer. I traveled around your country last summer. Ok. Si le estás diciendo a alguien más, ¿no? I traveled around your country last summer. Ok, that's... José. Yeah, ok. Okay, let's see. Who else? Oh, Antemirano, sorry. I painted my house last weekend. Okay. Don't forget the point. Don't forget the period. Sorry. No te olvides el punto, por favor, Antemirano. The period. Okay, let's see. Someone else? Yes. Let me see. Paolo, are you ready? Carmen never does his homework. Yeah, aquí Paolo, for example, you are using, este es presente, no es simple past. Acuérdate que el simple past es, Carmen, that's okay. Okay, Carmen sería didn't, ¿no? Pero estamos hablando en afirmativo todavía, no hemos ido al pasado. Ahorita vamos a entrar al pasado, ¿ya? Entonces sería, si vamos a decir hace su tarea o hizo su tarea, sería Carmen did y he es para él. Carmen is heard. Ok. Carmen does her homework, for example. Sorry, Carmen did her homework. Ok. Be careful, Paolo. Estás trabajando ahí el simple. Mucho cuidado y con tu oración, ¿ok? Yes, Christelle. Last year, I went to Machu Picchu with my mother. Last year, I went to the... Perfect, very good. Ok, like Christelle, look at, miren la oración de Christelle. Everybody can see that, right? Lo pueden mirar en el chat. Miren, Christelle ha empezado con el complemento adelante mayormente. O no sé si complemento o the time, ¿no? Con el tiempo. Yes, you can do it. Puedes empezar así también. Last year, last week, I don't know, on Tuesday, okay? Very good, Christelle, good job. Okay, let's see. Let's continue with... Okay, remember, that's it. Regular verbs, work, leave, irregular, for example, go, went, or have, had, okay? So, when you're gonna talk about negative, you're gonna use didn't or did not. Es lo mismo, but just a thing is with contraction and another is without contraction. Junior, ¿qué significa without? I told you the last week, the last retroalimentation, I guess. What does mean without? What? Without. Without. Didn't is with, escucha la oración so you can determine what does mean that. Didn't, y without contraction, did not. Without contraction, did not. ¿Qué significa without? Te dije, tu libro te dije la semana pasada, do you remember? I don't remember, teacher. sin contracción, without contraction. Ya, te voy a volver a preguntar después, ¿eh? Maybe in the following weeks. Okay, so you're gonna use didn't for negative. Okay, so how is gonna be my negative sentence? Just the pronouns or the subject, sorry, plus didn't or did not, and the verb and the complement. But be careful, the verb
the verb that you're going to use in this case is the infinitive, an infinitivo, okay? The normal verb. You don't have to write the verb in negative. En este caso ya no escribes el negativo del verbo porque ya estás usando un auxiliar que te está indicando negativo en pasado. Okay, so is I didn't work yesterday. I didn't play with my little brother last night, for example. I didn't do my homework from yesterday. Okay, so what are you gonna do now? The same dynamics. You're gonna write a sentence in negative in this case. Okay. Ahora sí, Sánchez, you can write. Puedes escribir tu misma oración. Sánchez, are you there? Creo que estoy hablando solo y no está. Se fue, ¿no? No está Sánchez. Junior, Altamirano, Cristel. Ah, se fue. Dejen nota. Ok, come on. Do your sentence in negative. Vamos, chicos. Oración in negative. Using the simple past. Another thing very important about the didn't es que puedes usarlo para cualquier persona, primera, segunda, tercera persona, no cambien. Didn't is for everything. Okay, it doesn't matter if it's she or he or it. Nicolás, change your sentence, use another one, be creative. Miss, voy a guardar esta oración para presente, para afirmativo, negativo, interrogativo. Cambia, pues, Nicolás, es aburrido, ¿ah? Mary didn't tell me. Okay, I have my sentence ready. For example, Carelli is too late. Okay, Mary didn't dance in the party. Maybe it was a party from last night. Okay, I'm talking about past. Mary didn't dance in the party. Okay, let me see your sentence. Si salimos del Zoom, volvemos a ingresar, ¿eh? Tenemos 1 hour, remember. Okay, let's see. Okay, let's see. Junior, he didn't work in his garden yesterday. Okay, perfect, Junior. Let's see, Nicolás, spring. What do you mean? El pasado de tu verbo that's perfect. I mean to make another sentence porque utilizaste la misma en affirmative. Okay, Altamirano. He didn't eat her dinner. He didn't eat her dinner. Yeah, Altamirano, look at that. Be careful. He, ¿qué es he? ¿Él o ella? Abre tu micrófono. Ella. He es él. Okay. Y ahí era his. Yeah. Entonces, mira. Ya te diste cuenta tú solito, right? Okay. He didn't eat his dinner. His dinner. Okay. Nicolás. Nos sirve a todos, ¿ah? Para darnos cuenta. Good. Nicolás. Luis didn't was with Sarah. Nicolás, aquí no funciona. ¿Por qué? Porque estás utilizando un verbo en pasado y acuérdate que los verbos vienen en infinitivo. Mis, entonces, ¿cómo diría él? Luis no estuvo con Sara. Ya. Aquí tendrías que decir Luis wasn't with Sara. ¿No? Ok. O was not.
Luis was not, porque el verbo to be baila por sí solito, no necesita auxiliares. So, justamente el verbo que has elegido es un verbo que no puede encajar aquí, ¿ok? Si quieres decir Luis no estuvo con Sara, sería Luis was not with Sara, ¿ok? No, didn't was. Tampoco podría ser didn't be, porque es el verbo to be, was es el verbo to be. Tendría que ser Luis was not with Sara. Podría ser, tienes que usar otro verbo, otro contenido ahí para poder crear una oración como las que te estoy pidiendo. Ok, Nicolás, change that, cámbialo a ver con otra. Yes, was not, ya te diste cuenta. Ok, Altamirano, he didn't eat his dinner. Ya, yeah. Good, good, Altamirano, good. Ok, Lexi, who else? Christel, do you have your sentence? Yes. I didn't feel sick yesterday. Okay, that's good. That's okay, Christel. Don't forget the period. No olvides el punto, that's it. Okay. Alfa G me estuvo ingresando, pero no logro ingresar, ¿no? Estuvo pidiendo ingresar, pero no la veo. Okay, good. Very good. Any question until here? Any question or everything clear? No? Okay, perfect. So let's continue. Lexi. So you have here more examples. I did not remember where I was. He didn't buy the ingredients. He did not speak Russian. They didn't write a letter to her. She did not wash the car. They didn't buy apples. Columbus did not reach America in 1789. Okay, let's see. Now let's go to the interrogative, okay? But before to do that, como ya está, no se nos va a acabar el primero. Déjenme ver quiénes están presentes. So, aquellos que ingresan un ratito, yo no los voy a considerar la asistencia, voy a avisar. Sobre todo aquellos que los he citado obligatoriamente. A ver, Lexi. Ok. Ok, pues Luz no ingresó, ¿no? Uh-huh. Ya, Altamirano. Wells. Tejada. Este es animal, yo tampoco me estoy ingresando, ¿no? Nicolás Castell. Ya. En cuarto A, Rebolledo, anything, right? Ok, Pulquiste, nada. Ok, algunos de ustedes están aquí porque no me están enviando las evidencias también, chicos, ¿ah? Algunos que he citado ahí, por ejemplo, Tejada. No me están enviando las evidencias y ya no, Tejada, yo creo que tú sabes todo, pero qué flojera. Tú entiendes muy bien los temas, pero flojera. Es que es una criada, deja. No me envían. No tengo tiempo. Ah, tiene que alimentar a su hijito, tiene que salir a trabajar, tiene que limpiar la casa, cocina, y ahí voy a hablar con su mamá. ¿Cuánto le envía? Que tengo las tareas, pues. Voy a hablar con su mamá y no tiene dos trabajos. No. De mí. Ya, no, ¿por qué tanto tienes que hacer? He says, yeah, Nicolás. Ok, sí, de verdad, Junior, estoy preocupada por ti. Porque muchos me da pena jalar un alumno que sabe porque no quiso. Tu mamá le va a dar un ataque, porque encima está en el británico y jala en inglés, oh my God. Yeah. Ok, so let's go to interrogative, So, you know when you're going to talk about interrogative, generalmente el auxiliar va adelante, right? Lo mismo pasa en el verbo to be, lo mismo pasa con en simple present and everything, right? So, in this case, you're gonna start with did. After that, the subject. After that, the verb in infinitive. Look at that. El verbo en infinitivo, no en pasado, okay? El pasado del verbo solo lo utilizamos cuando hablamos en afirmativo. That's it. Okay, and the complement. Lexi, for example,
And look at the short answers too. Mira las respuestas cortas. Did you like the field? Yes, I did. No, I didn't. Okay. ¿Te gustó la película? Sí. No. Okay. Yes, I did. No, I didn't. Or no, I did not. Okay. Be careful. Cuando respondas aquí, cuando des preguntas o respuestas cortas, never, siempre, siempre, sorry, always, siempre usa pronombres. Nunca respondas aquí con el sujeto, con el nombre. For example, did Micaela play volleyball last weekend? Yes, Micaela did. Never, okay? Yes, she did or no, she didn't. Nunca respondas aquí con el nombre, okay? Just pronouns, solo pronombres. Okay, here you have many examples. Did you work very hard last week? Did she live in Japan last year? Did they learn how to swim 2 years ago? Did she like to sit in the sun? Did he walk to school? Did Mr. Green work with my uncle? Did he work in his garden yesterday? Did he study for his English class? Did you watch television every night? Did they talk on the phone last week? Okay, and you have the answers. Okay, aquí tienes the answers. Short answer, yes I did, no she did, yes I did. Obviously, you have to pay attention. No en el did, porque sabes que todo se responde con did o didn't. It is negative, si es negativo. Pero sí tienes que prestar atención en el pronombre o en el sujeto. Okay, para responder, yes she did, no they did, no they didn't, and everything. Okay? So, any question, alguna pregunta? Any questions, chicos? Or everything clear? ¿Todo claro? Any question? No? Okay, what are you gonna do now? Let me see. Ay, Alda Mirano. He plays Free Fire. Yeah. Okay. ¿Qué van a hacer ahora? Van a crear 3 questions using did, ok? 3 questions. Y lo van a decir oralmente, orally, to any of your partners, para cualquiera de sus compañeros. Compañeros, you have to be ready to answer with yes, your answers, that's it. Yes, she did, no, they didn't, ok? Las preguntas no solamente pueden ser elaboradas para tu compañero, ¿no? Por ejemplo, did you play? No, puedes decir, did your mom?